Andrés Manuel López Obrador informó que están trabajando en dos grupos de iniciativas de reformas, uno relacionado con la austeridad republicana y el combate a la corrupción, y el otro con el estado del bienestar. Quiero ser yo el que envíe estas reformas que van a distinguir, a caracterizar al nuevo gobierno de la República, combate a la corrupción y bienestar para el pueblo, dijo López Obrador en conferencia de prensa desde su casa de transición. Sobre el primer paquete dijo que se convertirán en delitos graves la corrupción, el fraude electoral, en cualquiera de sus manifestaciones y el robo de hidrocarburos. El presidente electo dijo que además se va a reformar el artículo 108 constitucional para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por el delito de corrupción y comentó que además se abolirá el fuero constitucional para servidores públicos. También habló de modificar la ley reglamentaria del artículo 127 para que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República. Explicó que en este paquete se incluirán modificaciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública para reducir el gasto corriente. López Obrador indicó que el otro paquete tiene que ver con el estado del bienestar, en lo cual se contemplará la educación gratuita en todos los niveles educativos, para lo cual se modificará el artículo 3 e insistió en cancelar la reforma educativa. Dijo que además se considerará el aumento a la pensión de los adultos mayores, el cual será elevado al rango de ley. Además informó de una pensión para discapacitados pobres. Además afirmó que será una ley el garantizar el derecho al estudio y al trabajo a los jóvenes. Más noticias en MSN. AMLO descarta que MIR vaya a trabajar con él. Video de expansión. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente a favor y en contra. Las reacciones tras la liberación de Elba Esther Gordillo. La poderosa ex líder sindical fue arrestada después de que tomara posesión como presidente Enrique Peña Nieto. Tras casi un sexenio presa, ha sido liberada poco antes del fin del mandato. Expansión. México busca en otros países los granos para dejar de comprarlos a EUA. En medio de las renegociaciones del TICAN, ha comenzado las exploraciones para importar trigo de mejor calidad y, sobre todo, más barato. Expansión. Un tiroteo en Canadá deja al menos 4 personas muertas. El tiroteo se registró en la ciudad de Fredericton, en el centro sur de la provincia de Nuevo Brunswick. La policía ha pedido a la población en general alejarse de la zona. Expansión. Un cancelar 00048 configuración desactivado HDHQS de lo AMLO descarta que MIR vaya a trabajar con el AMLO descarta que MIR vaya a trabajar con el expansión. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar próximamente a favor y en contra. Las reacciones tras la liberación de Elba Esther Gordillo. Expansión. 328. México busca en otros países los granos para dejar de comprarlos a EUA. Expansión. 318. Un tiroteo en Canadá deja al menos 4 personas muertas. Expansión. 249. AMLO y EPN acuerdan trabajar en creación de la SSP. Expansión. 531. Esta marca asegura que los hombres se rasuran menos. De expansión. 110. ¿Qué ofrece el Galaxy Note 9? Expansión. 1.54. El desplome del yuan podría beneficiar a los exportadores chinos. Expansión. 1. Arrancará proyecto de limpieza del océano en septiembre. Expansión. 1.26. Estados Unidos anuncia la imposición de nuevas sanciones a Rusia. Expansión. 2.1. Ejército de hormigas hace un puente para atacar. Expansión. 1.10. Esposa de Edil, detenida por robo de combustible. Expansión. 0.32. Esto es lo que ofrece el G7 Think del eje. Expansión. 0.43. Trump culpa las leyes por la catástrofe en California. Expansión. 0.52. En julio, la inflación tuvo su mayor alza en 7 meses. Expansión. 0.58. El Betito, presunto líder de la Unión Tepito, fue detenido en Tlalpan. Expansión. 4.16. Encuentran restos mayas en la cueva de Puyil. Expansión. 0.58.